El gobierno municipal ha iniciado la elaboración del pliego de condiciones administrativas para la adjudicación de las obras de renovación del Mercado Central de Cádiz. Unos trabajos que contarán con un presupuesto por encima de los 611.600 euros y no supondrán el cierre de la actividad. Se trata de la primera inversión destacada para el arreglo de estas instalaciones desde que se pusieran en servicio tras la rehabilitación, según ha destacado el alcalde Bruno García. Una inversión que hacemos para adecuar el mercado y para intentar pues que esté en unas condiciones que se merece. Quiero decirle que es la primera vez que se hizo la remodelación, lo voy a decir muy clarito, que se invierte por derecho. Esta inversión se realizará con fondos aportados por la Diputación Provincial de Cádiz, así como el arreglo de la fachada de la sede de la Policía Local y su climatización, por un importe cercano a los 128.200 euros. Destacar además la aprobación este viernes por parte de la Junta de Gobierno Local de la puesta en marcha de una campaña de requerimiento de ornato para los comercios que se encuentren en malas condiciones ofreciendo mala imagen estética, tanto en el casco histórico como en extramuros. Se realizarán inspecciones ofreciendo un plazo de 2 meses tras la notificación para que la propiedad realice los arreglos necesarios. En caso contrario, el ayuntamiento actuará de forma subsidiaria, cobrando después el coste. Se han priorizado las fincas que presenten problemas claros de seguridad por voladizos, por fachadas. Hablamos de locales cerrados actualmente. Hemos iniciado esta campaña tras detectar que muchos comercios de la ciudad presentan un estado de abandono y de dejadez. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha autorizado el pago de una subvención de 50.000 euros a la Asociación Alendoy, que se suma al resto de aportaciones económicas con el mismo importe que se está realizando a las entidades del ámbito social en la ciudad. El alcalde de Cádiz ha anunciado que estas subvenciones se incrementarán hasta los 65.000 euros en 2025, además de aumentarse el listado de las asociaciones beneficiarias, según ha señalado, en dos más, sumándose Calor en la Noche y Virgen de Valvanuz.